vean que les digo que la Maria tiene. Vamos a. La Maria tiene una de estas, ¿ve? No, es que ahora quiero yo que demuestren estos hombres que sí puede. Barrer. Ajá. Por aquí está el suegro. Ajá, por ahí está, pero a mi papi no lo vamos a poner a barrer. Le voy a poner las baterías para que estén. Para que ande siempre con la energía. Vaya, ¿cómo estamos, Pariel? Ay, todavía estamos. Pero ya no que andamos caminando, ya. De la naranjera viene. Sí, es la broma, de sal. ¿Y la basura para dónde la sacamos? La basura para aquella esquina de ella, llevémosla porque la tiramos así para que no se. Para que se retenga ahí, como está un solo. Ahí está. ¿Ah? Ahí pone está Junior. ¿Para allá? Desde ayer de jalarla. Desde temprano ya puedo estar haciendo trabajo aquí de investigación. Y sí, nosotros desde las 6 estamos volando el escudo. Desde las 6 de la mañana estamos así en este afán. A mí barrer me gusta. Sí, original. Ahí dice la Jessy que le gusta barrer a ustedes. Es que sea la de veras, sí, es que es un gran remedio para los caballos. Aquí esto hay que arreglar, ¿eh? Ya ahí ya que no tengo que hacer el contador porque me despega. No baja así, mira, como quien dice, sí, ¿ves? Porque se lleva todo el polvo. Yo le digo, pues, entonces, si es que le gusta barrer, pues no puede. Hay que barrer el cajo de basurita. Sí, ya le vamos a enseñar, espere. Si uno se pone a barrer así, llevarse todo lo que es el polvo, por ejemplo, lleva toda la tierra y va quedando pelón y se va hundiendo porque va quitando toda la tierrita. Con eso rastrillo original barrer. ¿Con qué? Con este rastrillo araña, como le dije. ¿Nadie? ¿Quién fue papá? ¿Ah? ¿Qué fue papá? ¿Quién se fue? ¿No? ¿Por qué? Acá viendo el muro que estaba diciendo. Como aquel día platicamos nomás con su mamá, no platicamos con él. No le sacamos la. A ver si es cierto lo que dijo mi mami. Mira lo que lo estuvo contando la niña Berteliel. Ahí va de cizaña. Ahí va Ramón. Metiendo cizaña. No es nada, Lenny, cuando lo dije. ¿Qué es lo que estaba comentando? No, lo estaba comentando algo muy importante, tío. Uh-huh. Un poquito ahí acerca de cuando ustedes se conocieron y la verdad pues son cosas que pues a uno lo motivan porque se da cuenta uno que el principio de una buena relación comienza con algo sencillo. Uh-huh. Así me estuvo cantando cuando fue usted que iban a venir y arribaba la crecida. Que dije que ella la hora no salió. Ajá, que ella me dijo que fue a como a las 7. ¿De la noche? De la noche, yo llegué como a las 6:30, casi las 7. Todo salvadoreño llega antes de la hora. Ajá. Sí. Estaba el río crecido. Para allí llega el caballo. Estaba crecido el río. Ah, estaba grande y me lo pasé. Vamos a dejar el trabajo un ratito porque la vida no es solo trabajar. Es de dormir también, para ir a la plática. Y me estuve, iba a esperar y esperar. Así de tanto que no salió, me enojé y me vine. ¿Y cómo fue eso que enojó? Sí, yo sabía que cuando la nieve te lo contó, yo sabía que él se había sentido mal, pero como al siguiente día que llegó, allí, y ella no se echó para atrás. No, entonces como la niña Emma me dijo, vaya, si en verdad la quiere para hacer el precio, no se lo tiene que llevar de noche, me dijo. Tiene que llevárselo de día, tiene que prometerme algo, me dijo. ¿Qué quiere que le prometa? Ah, que no me la va a dejar nunca, me dijo, y que la va a querer toda la vida. Uh-huh. Ah, eso depende de ella, si ella me aguanta o está decidida a sufrir a lo que Dios lo dé, yo estoy de acuerdo, pero si ella un día muy lejano se arrepiente y se viene, yo no la voy a tener. Ah, imagínese cómo era de importante antes, para prometer algo y que se iba a cumplir, no necesitaba un papel y un lápiz para que eso quedara firmado, sí, bueno, ahí. Y el que daba palabra de que iba a hacer lo que iba a hacer, la vez que ella se fue para la casa, que se enojó.
Y se fue, entonces le dije yo, mire Berta, si se va a ir, piénselo bien. Yo no la estoy corriendo. Pero como usted está de enojada, le dije, yo voy a ir a su mamá, le dije, ¿qué le dije? No, no vaya, me dijo, porque si no, me dijo, se va enojada. Pues mi deber es ese, le dije. Decirle el motivo porque se vale. Ah, pues me voy, ¿no? Pues ya, si mi hija que me ha hecho la Berta, se va a venir. ¿Y por qué? Me da, porque me está dando bolo, le digo. Y dice, no, porque yo me embolo. Ay, no, ya sabía que era bolo, pues me dijo. Ella de que se fue, ya sabía que usted no era. ¿Estás oyendo, Bayón? Que era bolo, ¿no? Ay, Junior. Y lo que dice, no, si tiene que quererlo, pues dice, viene aquí, déjela que venga, me. Vale. Ya me vine, ya le voy a decir a su mamá que se va a ir, así que me hizo. Pues se fue. Como al segundo día venía, ya apareció un chirajito, fue de mentira. Con ganas de quedarse. Ah, ya, si usted le dijera, ¿por qué no le quiera? Eso no lo contó. Eso no lo contó, de veras, fíjese. No, no le iba a contar, y ella ya me encontró. Y empezaba a hacer voladito y va a dar vueltas y vueltas. Típico, haciéndose como... Y la verdad como que... una plateadita. Déjame que de verdad, pues le dije. No se llamó a ver, le dije. Si las bolinas pasan, le dije. Usted me conoce ya bien, le dije yo. Y si usted se va, le dije yo, pues... Usted puede hallar otro hombre que lo quiera, le dije. Y yo puedo hallar otra mujer también por ahí, le dije. Pero ya, ya estamos marcados por una vida, le dije. Pero ahí veía usted, le dije. Todavía yo, hoy... la recibo. Pero si se va y ya está una semana por ahí, ya no. Sí, porque después se genera usted costumbre. Puede poner, puede entregar en otro hombre y así ya no lo quiere. Ya que venga mezclada de otro hombre, ya no lo quiere. Ahorita. Ahorita. Mi papá. Pero si ya viene entre unos 8 días, ya no. Sí. Así que decidirlo bien. Le. Ya me voy a sentar por ahí, como estaba bueno. Pues no, ya no me voy a ir. No. Va, pues. Ya no es olvidando diciendo que se va a ir. No, es que no hay como, no hay como hablar bien claras las cosas. Uh-huh. No hay como hablarlas bien claras. Pues, la verdad es que yo era bolo. Pero era, no era irresponsable de ella. Pues, ajá, ella es lo que contó. Tenía en la casa. No, así, contó ella. Sí, así nos contó. Y pues no, no es para ni contradecir lo que usted dice, ni no, lo que ella dice. Sino que todo es cierto. Y eso es realidad, pues, y es decirlo porque no es la verdad. Pues es que eso y ella sí, vivido. Aunque ella y nunca, pues, le faltó, pesos, pero gracias a Dios. Le faltaron los centavitos mientras usted trabajaba, ella, pues nunca. Ella siempre tuvo que comer en la casa, porque gracias a Dios, a pesar de que varios dincos y miserables, que tengo un montón de cualidades, pero la responsabilidad de la casa no me quité. Hubieron días que no dejan un poco uno de entretenerlo y tocar, como dice, tuercas, pero gracias a Dios me gustó el trabajo y eso fue lo que me ha dado la vida hasta aquí. Pues, todo lo que aquí hay es parte de un esfuerzo y trabajo y Dios que me dio la oportunidad de poderlo realizar. Para que ya hay ustedes aquí, gracias a Dios. Estoy pensando que de aquí vamos a hacer los lotecitos para los demás bichos, para que eso ya quede para ellos. Ya mañana me muero. Yo quiero que quede apuntado algo bien concretado, porque yo no quiero que las hipotas después anden por allá. Ya viene un tiempo más crítico que nadie va a dar donde vivir. Ya no es cualquiera quien va a decir, venga, si yo le voy a donde viva. Entonces estos pedacitos hay que cuidarlos para el futuro. Ya van a la fase mía y para la fase ya más crítica, pero vienen los retoños, van a venir los bichos de Junior, van a venir los nietos y todo eso, son hembras y tienen que tener familia. Chava. Y aunque sea rinconadito aquí, van a ser la colonia de los Herreras, con los la demás apellidos que se agreguen. Uh-huh. Así siento yo y pienso, pues, y eso le digo yo a la Berta, porque ella me dice, ven un pedacito y compra medicina, no, le digo. Yo la muerte o la vida no la quiero tener comprada, que cada vez que voy a ir vendiendo para componerme, no. Yo sé que un día me voy a morir, le digo. Y ese día es cualquier día. Lo que sí me siento satisfecho y me vaya satisfecho, que no lo dejo en el aire. Exactamente. No tengo ni siquiera posesionado donde puedan ustedes hacer algo. Es importante y pues, y eso,
platicaba la niña Berta con nosotros porque de acerca de sus responsabilidades, pues a pesar de que usted tomaba, nunca dijo ella que nunca le había faltado, pues. Es cuando más comía el impresado. O sea, cuando uno no trabaja, pues uno es consciente que qué va a llevar. El sueldo de nada es nada, pues. Y uno hay que estar consciente, pero mientras hay trabajo, pues hay más posibilidades. Y nunca también le pasó la mano con... No, gracias a Dios. Pegarle a ella. Sí, no, eso tiene. No, nunca discutimos. Y alguien bolo, que ande bolo, es lo primero que le viene a la mente. Es que hay personas que le hace daño a él. O sea, no todas las personas le violenta da la misma reacción. Pegar, porque a mí pegarle a un bicho a mí me da lástima. Y estos bichos cuando les pegaba, les pegaba porque en verdad me llamaban. No, la... ¿Y a Junior qué ni una vez le pegó? Una vez le pegué. Una vez le pegué, nomás a la Jensi, una vez le pegué duro, sí. ¿Y a la Mari? A la Mari, ¿no? Yo no me acuerdo. A la Mariela, igual a mí, mi papá nunca me pegó. Yo solo lo que me acuerdo es que lo bolseaba. Cuando llegaba bolo a la no, casa. Nada, la Cindy con la gente. Ahí en el piso caía bien bolo. Dale sus coritas para ir a comprar. Se aborde. No, y sí, le digo yo a mi mami, contándole a mi mami que sería... Bien me acuerdo yo cuando usted se cayó ahí por la entrada de mi tía. Recuerda que de las raíces plago. Y de por no sé por qué parte le salía sangre. Allí corrió usted a recogerlo. Compañera, así estaba el chipuste. Así estaba el chipuste. Y como dije a mi mami. Tenía varios muchachos que le gustaba, varios pretendientes, digo, que andaban ahí, ya, pelagatitos, le digo yo, sí, me di pelagatitos que andaban ahí detrás de mí, pero yo a quien quería era Eliel, a mí no importaba lo que la gente quería. Es que le mensaje ella es como, es que ella me vio jugando pelota, Herrera. Y que a él le gustó cómo jugaba. Bueno, vamos a despedir este video y de ahí vamos a a seguir platicando ahí, creo que no va muy preciso. No. A ver qué es lo que le gustó a la niña Berta de Eliel. Ahorita sí, nos va a contar. Pero bueno.